Good evening, guys. Welcome back. Hola, hola, chicos. Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you guys? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Chicos. Porque no los escucho. Porque no me quieren hablar hoy. ¿Qué les Hello. pasa? Good, thanks for letting me know, Zulma. ¿Cómo están, chicas? La tema, bueno, ahorita solo estoy viendo a las chicas, ¿verdad? En las cámaras. Good evening. Good Good evening. evening, Miss. Good evening. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal su fin de semana, chicos? Bien. Excelente. 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 Good. I really like that and I'm so happy to hear that. Good. Bien. Chicos, permítanme un segundo porque ok, chicos, perdón. Inicié la clase un poquito antes porque fíjense que no sé por qué a mí la plataforma me está fallando. Entonces la plataforma no me carga, ya la abrí como 20 mil veces. Voy a comenzar con otras partes de la clase, pero sí me urge que la plataforma funcione. No sé si alguno de ustedes me puede hacer el favor de abrir su plataforma a ver si les funciona, porfa. Se lo pueden abrir en este momento, se lo pueden mega agradecer. Chicos, ¿alguien puede abrir su plataforma y decirme si les funciona a ustedes, por favor? Miss, a mí no me funciona, fíjese. No les carga. Ahorita le digo, voy a ver No. yo. ¿Me pueden levantar la mano quienes no les carga la plataforma, porfa? Porque a mí tampoco A me. mí sí me cargó. Ahorita mismo. Sí. Que no sé si será error. Ok, tengo, sí, pero tres personas. ¿A quién más no le carga? Yo ahorita estoy ingresando y todo normal. Todo normal, ok, permítanme. La mía me cargó también. Ok, permítanme entonces, chicos, voy a reportar yo en este momento. Ok, chicos, permítanme un segundo, ¿sí? Solo vamos a ver qué sucede y voy a reportar en este momento que a algunos no les funciona la plataforma. Igual a mí no me funciona. Okay. Yo sí la, a mí sí me funciona bien. Okay. Permítanme, voy a reportarla porque. Okay, bueno, y ahorita reporté. Y vamos a esperar, voy a tratar de ingresar desde otro link. Bien, chicos, porque si no, tienen su libro descargado, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bien. Está algo pesado, mis. ¿El libro? Sí, fíjese que a mí me ha costado. El de Harry Potter, ¿verdad? Ah, no, el libro de la plataforma. Ojo. Ah, no, pues ese no. No, yo pensé que el libro que nos Yo había tampoco mandado. lo he descargado, Miss. Que necesito que lo descarguen, por favor, en este momento, chicos. Porque si no puedo dar la clase con la plataforma, la voy a tener que dar con el libro, ¿ok? Eso sí me pueden hacer el favor, porque no sé si no funciona la plataforma. Bien, chicos, en todo lo que me solventan ya ustedes nos van a decir qué procede, ¿sí? Les voy a dar un par de avisos, all right? Welcome back. Today we started basically our second week together. I really want to congratulate all of you, well, the most of you, because you send the homework pretty good. So it's pretty nice and pretty awesome seeing you sending your homeworks.
Gracias por haberla mandado a tiempo, ¿sí? Permítanme, chicos. Bueno, eso les quería decir y ahorita solo vamos a esperar a ver qué nos dicen de la plataforma, porque no sé por qué no nos está funcionando. Good evening. Algunos, pero algunos sí. Buenas noches. Sí, está súper raro, no sé, como que si hubiera mantenimiento, me parece a mí. ¿Alguien le tira error, chicos, o solamente no les carga la plataforma? Es el libro, ¿verdad?, que envió como manual educativo. Sí, ese es. Gracias. Sí, plataforma. Ok, permítanme. ¿Les carga la plataforma o no les carga o se queda, les da error o solo se queda como cargando a los que no les funciona? Solo se queda cargando en mi caso. Sí, okay. Igual oh, no, a mí. Ay, pero ya me agarro, ya me agarro. Thanks God. Ya está. ¿Qué va a funcionar? Sí, ya está. Perfecto. Ok. Thank you. Ok, guys, perfect. So let's start. Ok. Igual les voy a compartir pantalla para los que no les ha cargado, ¿sí? Y por favor, chicos, recarguemos toda la página a los que no les funcionaba, por favor. Ok, guys, let's start. Bien. Como les decía, chicos, los felicito por la parte de la tarea. Súper, súper bien. Me gustó que muchos, de hecho, hasta se tomaron el tiempo de mandármela decorada. Otros la mandaron con dibujos. Vi que otros me mandaron documentos de Excel, otros documentos de Word. Y eso me gusta porque veo que más, no es solamente por salir del compromiso, sino que en serio le están poniendo esfuerzo. And I'm so proud of you. De verdad, me siento súper orgullosa de que estén agarrándola así. Y espero que les sigan pues sirviendo, que les haya servido el video. ¿Sintieron que les sirvió el video? ¿Aprendieron del video? Sí, a mí de hecho me sirvió bastante porque hay mucho material de conversación, así como muy cotidiana, que he anotado bastantes cositas que me las quiero aprender de memoria, si es posible, para poderla ocupar. Chivísimo. ¿Alguien más? A mí me sirvió bastante. Yo siento que me puedo la película de memoria en español. Ajá. Entonces, entendía, sabía lo que decía porque me la sé en español, pero al mismo tiempo es como familiarizarse como suena todo en inglés y aprender correct nuevo vocabulario. Pretty good, thank you. Sí, chicos, de hecho, por eso se los mando, porque creo que es una película que al menos todos hemos visto al menos una vez. Hay otros que como Majo, yo también me la sé de memoria relativamente. Y son súper buenas porque ven vocabulario que sí es de la vida cotidiana, expresiones que son de ellos, no tan gramaticales, sino que expresiones del día al día. So that is pretty good too. Okay, guys, so I really like that you like it. Y también espero que hayan recibido el libro que les mandé, los dos libros de Harry Potter, y que hayan recibido lo otro, pues para que empecemos a practicar. All right, guys, perfect. So during the second week, welcome back. We are going to work during the whole week on the section number 3. Section number 3 is regarding jobs, basically some activities, and we will discuss about job interviews. We will discuss also about professions. We are going to discuss about things in your job. And we will see a video regarding Google, which is the best company for work in the whole world. So that is what we are going to do during the week, okay? Entonces vamos a comenzar, chicos, con algunos con parte de vocabulario y algunas actividades de algunos trabajos conocidos, okay? Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Okay. Igual, chicos, no sé por qué solo tengo menos de 10 personas con cámara. No sé qué pasa con los demás. For letting you know. Ok, chicos, bien. So, acá tenemos diferentes professions that we have inside of our life. I don't think that many of them are regarding in our context, in the Salvadorian context. However, they are important too. And usually you might see them in the United States most of the times or in other countries. But some of them, we have them very, very inside of our culture. ¿Ok? Y tenemos bastantes. So, vamos a ir, chicos. Voy a pedirles algunos, voy a decir, tal persona, me leen uno. Tal persona, me lee el siguiente. Y así vamos a ir, ¿ok? So, let's start with Majo, number one. Well, A. Hey.
lo puede, puede hacer Zoom. Oh, ya, yeah, permítame, es que está así, le voy a hacer Zoom aquí. En esta sí no la van a ver, sí. Veamos. Uy, oh, es que el video es tan chiquito. Ok, sí, creo que no lo van a ver, ¿verdad, chicos? Bueno, yo al menos no lo veo. Ajá, sí, no, no, tranquila. Sí, ya vi que algunos no lo ven. Ok, bien, vamos a hacerlo así entonces. Les voy explicando un poquito y vamos a ir anotando, ¿ok? O abran la plataforma. Letter A, we have cashier. Cashier. ¿Qué creen que es un cashier? Un cajero. Cajero. Un cajero, pretty good. Number, well, letter B, cook or chef? Cocinero. Cocinero, perfecto. C, doctor, we already know that one. Flight attendant, ¿qué es un flight attendant? Una aeromoza. Una aeromoza o un sobrecargo, en dado caso de los hombres, pretty good. Number, well, letter E, judge, ¿qué es un judge? Juez. Un juez, perfecto. F, lawyer, and a lawyer is? Un abogado. 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 Musician? Músico. 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 Nurse? Enfermera. Pilot? Piloto. Piloto. Police officer? Policía. Policía. Receptionist? Receptionista. Receptionista. Salesperson? El salesperson, un salesperson, un vendedor, no, un vendedor o una persona. Han visto, por ejemplo, los mini comerciantes que llegan a empresas a ofrecer ciertos productos y demás. O sea, tal vez no son tanto los vendedores de puerta en puerta, un vendedor como corporativo. Exacto, puede ser así, como también puede ser una persona, por ejemplo, un agente de call center que les está llamando para ofrecerles un servicio. También eso podría ser un salesperson, right? In general. Pretty good. Later you have security guard. Guardia de seguridad. Guardia de seguridad. Singer. Cantante. Cantante. Waiter. Camarero. Camarero. Mm-hmm. O. Mesero. Mesero. And waitress. Mesera. Mesera. Good, guys. Thank you. ¿Tomamos el vocabulario? ¿Sí? ¿Tenemos dudas? No? Okay. No. Later, you have here some pictures regarding what they are doing, right? Here is basically a flight attendant and a pilot. Here, I think that they are in a judge. Well, here is the judge, the lawyer, and I don't know this one. I think that is someone, the one that they are interviewing. Also here we have a musician and a singer. We have the famous waiter and waitress, and they are selling here a security guard, and you have some of more pictures, I guess. Vamos a ver si hay más pictures. Okay, perfect. Y luego, chicos, nosotros venimos a caer en que este tipo de personas trabajan en ciertos tipos de lugares. Mm. Y también es importante saber cuáles son las compañías donde estas personas se van a desarrollar. So I want to ask you. Les voy diciendo la profesión y ustedes me van diciendo el lugar o alguna compañía donde se pueda trabajar de eso, ¿ok? For example, flight attendant. Flight attendant. ¿Dónde puede trabajar una flight attendant? Airport. An airport. ¿Dónde más? En un hotel. In a hotel, good, yeah, actually. ¿Y en qué compañía se les viene a la mente que podría trabajar? For example. Mire, Avianca. Avianca, good. United Airlines. American Airlines. American Airlines. Oh, United. No, United, solo United. United Airlines. Uy, perdón. United, American Airlines, pretty good. Good, American Airlines, yeah. Okay, what about the police officer? PNC? In the PNC, yeah, in El Salvador, yes. They call in the police station. Okay, vamos anotando el vocabulario, police station. Pretty good. What about a waitress? Restaurant. Restaurant, for example? Pizza Hut.
Dennis. Which one, Majo? Dennis. Dennis. Oh, Dennis, qué rico, ya. Yeah. Yo creo que llegamos a la unidad de la comida la otra semana para hablar de comida todo el día, te lo juro. Okay. Good. Okay, very good. What about, let me see. Oh, what about a salesperson? ¿Qué me dicen de una salesperson? Atento. Atento, good, una call center. Telus. Telus. ¿Dónde más le venden cosas? Simán. Performance. Simán, good. Porque también en ese tipo. En ese tipo de almacenes, a ustedes les venden las cosas, ¿verdad? O siempre son a salesperson. ¿En qué otro lugar ustedes los tienen que persuadir para hacer, para eso? ¿Para qué? Para venderles. ¿En a bank? The Cameron. The Cameron, sí, right? Cuando se llegan a acercarse. Fíjate, hola, mira, te ganaste el viaje y dame tu tarjeta de crédito. Yeah, those things. So those guys are the things. David, te voy a silenciar porque me está dando mucho comentario, ¿ok? Exacto, chicos. Entonces tenemos diferentes lugares. Acá la plataforma les menciona hospital, in an office, in a store, in a hotel. And also they have their activities. Tienen sus actividades. For example, what is the main activity for a police officer? ¿Cuál es la actividad principal de un oficial de policía? Security. 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 Very good. To take care of the people. Cuidar a las personas, ¿verdad? O la seguridad en sí de alguien. What about salesperson? ¿Qué me dicen de una salesperson? ¿Cuál es su actividad principal? ¿De quién? ¿De una salesperson? Sí. Selling. Good. Selling. Amazing. Selling. What about a doctor? The hospital. The hospital, but what is his activity? ¿Cuál es su actividad principal? Give you a medicine. Give you medicine. To give you health. To help you in your health. Or save lives. Muchas veces los doctores tienen que salvar vidas, ¿verdad? Bueno, yo no sé si hay algún doctor o alguien tiene familiar doctores, pero dicen de que ellos hacen hasta un juramento, ¿verdad? De que siempre van a procurar la vida de los demás, todo, ya. Yeah. Good. What is the one for a judge? ¿Cuál es el de un juez? Juzgar. Give you a sentence. Make the law. Make the law to happen. Hacer que se cumpla la ley. To give you a sentence. Darte una sentencia, ¿verdad? Y también el abogado se caracteriza porque pues tiene que tomar decisiones. He has to take decisions. Okay. What about the lawyer? ¿Qué me dicen de lawyer? Resolver casos. To solve cases. What else? ¿Qué más? Give you the way who you can do. Yeah, exactly. Like he explains to you what you can do and he gives you like advices. Okay? Él te aconseja de mira, esto de sí o esto no. Okay? Pretty good. Which Butcher? One? Butcher? En la defensa o la acusación. Oh, yeah. Judges. Very judge. Good. Sí, él juzga, ¿verdad? Y hace que el culpable o defiende. Well, to defend you, defender, dependiendo del caso en el que estemos. Good. Exacto. Ahora, chicos, les pregunto. ¿No creen de que un lawyer tiene que ser una persona que hable bastante? Yes. Porque es una de sus actividades. Porque imagínense, tuvieran un abogado callado. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasaría si tienen un abogado calladito y que no le puede decir ni pío? Si tiene que defendernos, ya nos acusó de un solo. Exacto. Nos dan más años. Exacto. Si tenemos un abogado así, ni siquiera vamos a pasar del tercer juicio. Ahí te van a enjuiciar y ahí vas a quedar. You know? So sometimes, guys, in English, they tell you that their activities too are some characteristics of the people. Algunas veces les van a decir de que cuando les hablan de actividades, también les van a hablar de características de las personas. Porque si un abogado no es un talkative person, no es una persona parlanchina, no cumple su profesión, ¿ok? Digamos, oh, well, ¿cuál es la actividad principal
de un cashier, for example. Cuando ven una cajera, atiende, ¿qué es lo que más hace? Atienda público ahí en la caja. Uh-huh. ¿Pero qué es lo que más hace un cajero? Cobrar. Cobrar. Counting money. Uh-huh. Y cobran, ¿verdad? To take money, sí, and count money. Y ya que si te dan buen customer service o no te dan buen customer service, ya es otra onda. Pero el cajero, ¿cuál es su principal característica? Cobrarte. College money. Yeah. So, the, guys. What is counting? Counting, contar. Counting. Counting, contar. Pretty good. You're welcome. Chicos, acá hay algunas activities. For example, wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, or write tickets. Okay, so son actividades diferentes que tenemos. For example, ¿cuál es la actividad principal de un teacher? If I ask you. Talk a lot. Talk a lot, too. What else? ¿Cuál es la actividad principal o la característica principal de un teacher? Impartir clases. Teaching, enseñar. Exacto. Entonces, chicos, ¿tenemos dudas con los tres tipos de vocabulario que acabamos de ver o estamos bien? Good? Yeah. Okay. Good. ¿Dudas? ¿Nadie? Teacher, what is handles money? Handles money. Handles money, maneja dinero. Handles money, maneja dinero. O alguien que juega mucho con dinero. Y luego, chicos, venimos a sentences que son simple present, que son affirmations about their activities or their jobs, ¿ok? Tenemos diferentes afirmaciones que podemos decir relacionado a una profesión que van a combinar la actividad, la profesión y el lugar. For example, a doctor works in a hospital. Un doctor trabaja en el hospital. Y esa es una simple present, ¿por qué razón? Porque solamente se conforma de sujeto, verbo y complemento. En un presente, una afirmación. A doctor works in an office. A teacher works, I don't know, in a school or works work from home, let's say. Okay? So son diferentes afirmaciones que ustedes ya saben cómo hacer con el simple present. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos ese tipo de oraciones? Sí. Okay, guys, perfect. So, let's go ahead and do the first activity for this week. Vamos a hacer la primera actividad de esta semana. Yo los voy a poner en grupos, ¿sí? Y les voy a dar diferentes profesiones de las que acabamos de ver. Y ustedes van a tener que hablar con sus compañeros durante al menos un minuto contándoles sobre sus actividades, el lugar donde trabajan y qué hacen en su profesión. ¿Ok? ¿Se comprende? At least one minute. Eso no lo van a hacer conmigo porque no tenemos chance de escucharlos a todos, pero ya saben que todos tienen que practicar, ¿ok? So I'm going to make groups and I think that I'm going to be like 4 or 3 people for each group and I'm going to say, okay, you are going to be this, you are going to be this, you are going to be this. Y así como son profesiones normales, también les puedo dar profesiones raras. Por ejemplo, yo les puedo decir a alguien, ok, en tu caso, vos vas a ser... Yo que sé, una persona que limpia ventanas en Manhattan. ¿Ok? Entonces tienen que rebuscarse por buscar vocabulario nuevo e información nueva. Para eso tienen Cambridge Dictionary y el otro diccionario que les enseñé aquel día, ¿verdad? So, chicos, ¿tenemos dudas con la actividad? Sí, teacher. Básicamente, lo que vamos a hacer entonces es decir, yo trabajo en... Mi profesión es esta... Y hago esto, esto y esto. Mi profesión es esta, trabajo en este lugar, mis obligaciones son estas, todo lo que puedas hablar de tu profesión. Si okay. Quieres decir también, por ejemplo, gano $5,000 al mes, you can say it. It's fine. ¿Ok? Good. Y yo me voy a estar metiendo a escucharlos y cuando escucha a alguien y lo agarro al principio, le voy a contar que de verdad es el minuto. Sí, entonces voy a mandarlos ahorita a Breakout Rooms, guys. Les voy a dar 15 minutos para que trabaje, ¿sí? Entonces, oh, voy a hacer... Sí, ok, dice. Ok, dice. Permítanme. ¿Nos va a enviar algo para trabajar o nosotros tenemos que sacar?
No, ya les voy a, ahorita lo voy a meter a breakout rooms y ahorita yo les voy a decir qué profesión tiene cada uno. Okay. Y de ahí ustedes comienzan. Okay, vamos a breakout rooms, guys, ya los veo en un minutito. Ok, hello. Voy a esperar a que se terminen de meter. Sí, me faltan dos. Ok, tengo acá a Ramón y Damaris y Angélica, ¿verdad? Yes. Y está Lucy también. Ok, perfecto. So, Angélica, tú vas a ser una doctora. Lucy, tú vas a ser una oficial de policía. Bueno. Y Damaris, tú vas a ser una salesperson, pero tú vas a trabajar en Simán, en el departamento de damas, vendiendo los zapatos. ¿Ok? Ok, girls, so empecemos a trabajar, ¿sí? Cualquier cosita, ya ven, ¿sí? Ok, aquí tengo a alguien, chicos. Erika, Sonia, Rina también está aquí, ¿verdad? Claudia, ok. Sí, that's amazing. Erika, you're going to be a lawyer. Sonia, you're going to be a salesperson in a bank. Una persona que venda tarjetas de crédito, cuentas bancarias. Ok. Rina, tú vas a ser una nurse, una enfermera. Y Claudia y Reina, no sé si quieren participar o no. Claudia, Reina. Sí, aquí estoy. Ok, Claudia. Es que, ajá, no te había visto. Sorry. Ok, Claudia, en tu caso, tú vas a ser una singer de música reggaetonera. Eso. Good. Ok, let's work, girls. Ya vengo. Ok. Ok, ok, ya vine. Hello. Acá, hello. Ok, acá tengo a Michi, a Rosa. Tengo, uy, Rosa, que me parece como Teresa Pineda solamente. ¿Ah? Ok, José Luis, no sé si puedes participar, Andrea, Michelle también y Germán. ¿Me dicen ustedes tres, por favor? Ok. Yes, sí. I can. Ok, perfect, thank you. Ok, Rosa is going to be an opera singer. Ok, una cantante de ópera. Ajá. José Luis va a ser un soccer player, un futbolista. Michi va, quiero ver, Michelle, pero Michelle Abigail, va a ser una security guard. Okay. Y okay. Andrea va a ser una salesperson de Tigo. Okay. Okay. Good job, guys. Okay, empezamos a trabajar. Pues. Hello. Okay. Bien. Okay. Majo va a ser una lawyer. Jessie va a ser una teacher de francés. Pablo va a ser un basketball player, jugador de basketball professional, ok, de los Lakers o del que querrás. Y Griselda va a ser una dancer de bachata, una bachata dancer, professional, ok. Bien, chicos, comenzamos a trabajar entonces. ¿Dudas? ¿No? Ok. Hello, ok. Raquel, tú vas a ser una fly attendant. Okay. Fátima. Fátima, okay. Tú vas a ser una teacher de kindergarten, o sea, de chiquitos. Okay. Y en el caso de Marvin va a ser un salesperson de Digicel. Ok. Está bien. ¿Está bien? Ok, está bien. Pues, okay, trabajemos, pues. Bueno. Okay. Okay. Ok, ya vine, sorry. Ok, let's go. Okay. Zulma is going to be a reggaeton professional singer. Okay. Oh, really? Yeah, she's going to be that. Karina is going to be... Oh my gosh, he mido la palabra. Ok, sorry. Ok. Manuel, Eduardo, ¿verdad? Yeah. Eduardo, yeah. Right? Yeah, que siempre me confundo. Ok.
Eduardo, tú vas a ser un soccer player del Alianza o de la Selecta, okay. Whatever you want. Okay. Y ¿sí? ¿Y a mí qué me dio? ¿No escuché? Ahorita te digo, es que se me ha ido la idea, okay, sorry, yeah. In your case, you're going to be a cashier from Super Selectos. Teacher? Yes. Okay, Zulma, tell me. No escuché cuál es mi profesión, se me fue. You're going to be a reggaeton professional singer. Okay. Okay. David, no sé si puedes participar o no, perdón. Que David creo que tenía ahí. Se escucha cortado y se ve cortado el video. Okay. Bueno, si logras participar, en tu caso serías un lawyer, okay, un abogado, si logras participar, ¿sí? Okay. Okay, sigan trabajando, pues chicos, empecemos. Okay. Okay. ¿Qué pasó? ¿Por qué no escucho a nadie hablar? Estamos queriendo ver cómo manejamos. Venga, girls, let's go. You still have. Solo tienen 6 minutos, no. Solo tienen 8 minutos. Las tres participamos con poquito, Miss, pero ahí vamos. Yeah, okay, go ahead. Okay, acá estamos trabajando. Yes, teacher. Okay. Porque no se puede quitar la cámara, pues. Ajá. Okay, yes, aquí estamos ahorita echando humo. Cuando venga de regreso los quiero escuchar hablar, okay? Good. Bye. Porque no los escucho hablar. Ya vamos, teacher, ya vamos, solo estamos esperando el siguiente. Okay. Son siete. Ajá, sería 800 sería. Gracias. Bye. ¿Quién sigue? Yo todavía estoy buscando información porque no sé nada de básquet. English. ¿Verdad que la dinámica es, perdón, que ando un poquito fónica? Decir lo que hacemos en el día como profesionales. Sí. Entonces sigo yo. My name is Griselda. I am professional bachelor dancer. During the day, I get up early in exercise. It is essential to my time stand. ¿Cómo es que se dice? Porque es indispensable para mantener. To my study during rea porque no los escucho hablar, ¿están trabajando? ¿Sí? Sí. Okay, sí. Métanle, chicos, ya solo tienen 6 minutos. Okay. Espero que les sirva. Creo que el grupo es Team. Team, okay, sí. Yeah. Yeah. Next. Next. ¿Quién sigue? No sé, pero si no voy yo. Okay. ¿Voy yo? Okay. Yeah. My name is Karina Núñez. I am a cashier in Super Selectos in the city of Santa Ana. My activities are to check for the products that customer buy, give them the return, and scan the product,
It is important, to take good care of them. Only that. Keep going, 1 minute. Un minuto les pedí, ¿no te ha pasado un minuto? Ay, no, no me da más. Minuto, minuto. Pregunta el horario. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijo? Para preguntar el horario. El horario de trabajo. Estaba aquí, pero no lo encuentro ahorita. Voy a ver. En el libro, tal vez aquí lo encuentro más fácil. Working hours. No, porque para preguntar el horario es otra manera. No sé si es, what time do you work? Hello, teacher. Hi, what happened with all of them? ¿Qué pasó con los demás? I finished. You already finished? All of you? Yeah. Yeah. 1 minute per person. Yeah. Un minuto por persona. I want to hear you. I want to hear you. But the Michelle is it's not police, but it's a security guard. And Herman is a mechanic. Okay. And Andrea is a people for calling center people. Okay. But what do you know about them? O sea, ¿qué dijeron? Es lo que los quiero escuchar. Quiero escuchar a Michelle. ¿Qué dijiste en tu minuto? I want to hear you. I'm sorry. I security guard, I do observe and report, I prevent and detect, maintain good public relations, I do react to emergencies, I do control access and games. I'm sorry. Okay, where do you work? Solamente eso. Okay, where do you work? ¿A dónde trabajas? Commercial. In a commercial? Okay, good. Okay, Rosa. Yeah, I'm an opera singer. I'm working with the government. And you talk about the money, and it's a bad salary. Okay. And I have important dates on the weekends, and it's in all the country, in different cities. Okay, good. What about Jose Luis? Okay, I play soccer with my friend on Saturday. I also train with them on Tuesday from 5 to 7 p.m. Where do you work? Where do you work? ¿A dónde trabajas? Ah, personalmente. No, no, en tu... Ah, I play soccer. Okay, where do you work? ¿En dónde trabajas? no sé. No sé, ¿dónde trabaja un jugador de fútbol? jugador así normal, digamos. ¿En qué equipo? ¿En which team? En el Alianza. Okay, en el Alianza. Good. So you work on Alianza's team, for Alianza's team. And you basically, you work when you have matches, cuando tenés partidos, okay, matches, pretty good. Okay, chicos, bien, chivísimo. Chivísimo, vamos a regresar ahorita, ahorita vamos a discutir todo eso. Okay, guys, everybody's coming back. So let's wait for them to come back, okay?
Ok. Creo que ya casi todos. ¿Lograron practicar, chicos? Yes. Yes. Sí. Ok, ¿Algo? Ok. Tranquilos que van a tener tiempo para terminar esa tarea. Don't worry, you will have time. Ok, bien. Permítanme, chicos, solo me faltan como 10 segundos para que terminen de entrar todos. Ok, I think that I have everybody here. Almost everybody. Ok, guys, how was the activity? ¿Cómo estuvo la actividad? Good. Good? You practice? Good. ¿Practicaron? Bien. Espero que hayan agarrado nuevo vocabulario, chicos. Ahora vamos a pasar a otro punto, que son a ciertas cosas que hacemos, por ejemplo, cuando estamos conociendo a alguien. Muchas veces sale siempre el tema laboral. Y muchas veces es como, ¿dónde trabajas? ¿Y qué haces? Bla, 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 bla. Y es lo que vamos a hacer en este preciso momento. Vamos a aprender a hacer algunas preguntas para hacer unas interviews respecto a sus compañeros, respecto a su trabajo. Okay? So I'm going to share the screen, and this is called reduction of do and does. However, I'm going to explain also how to make the questions. Okay, ¿por qué no se acerca? Okay, perfect. So guys, para hacer la reducción, bueno, tenemos las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas son estas? WH. So that means that the answer, guys, is going to be specific, but it's going to be information, right? About something. Because they are asking you things in a specific way. So that is what you're going to do. When you make these questions, guys, basically you start with a WH word. Later, you use do or does, the subject, and the complement. ¿Se acuerdan que vimos eso la semana pasada? ¿Sí? El complemento del sujeto. For example, what yes. do you do for living? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú para vivir? Where do you work? ¿A dónde trabajas? Where does your father work? ¿A dónde trabaja tu papá? What do they do in their break? What do you do when you have vacations in your job? ¿Ok? Entonces, todas estas son relacionadas siempre al presente simple y nos ayudan para conocer un poquito más respecto a los trabajos de las personas. Y luego tenés en una parte de pronunciación la reducción. La reducción en realidad no la sienten mucho cuando ya lo hablan un poquito más fluido, pero existe. ¿Por qué? Porque por lo general ustedes cuando estamos aprendiendo decimos where do you work? Hacemos las pausas. En cambio, cuando ustedes hacen la reducción, acá como pueden ver aquí, se hace una sola palabra y lo pronunciamos de corrido. Where does he? Where do they? What do they? What do you? ¿Ok? Tratamos de que no se note. Y ya cuando lo estamos diciendo, por ejemplo, en una conversación normal, ok, so, Jessica, tell me, where do you work? ¿Ven? O sea, se va de un solo, de corrido. So, esa es parte de la pronunciación que vamos a aprender a decir. Por lo general, se los recomiendo cuando sean cositas rápidas, ¿sí? That is going to help you a lot, ¿ok? When you're practicing. And you have to always remember to do those reductions. What do you do for a living? Where do you work? Tell me. Ni siquiera van a sentir, pero van a poner esa reducción, ¿ok? Y hacemos las preguntas. Tenemos acá 6 preguntas. Pablo, help me reading the 6 questions, please. All of them. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? Thank you. Awesome. Chicos, ¿se comprenden las preguntas? ¿Se comprenden las preguntas? ¿Sí? ¿Dudas con alguna palabra? Ok, perfecto. Y acá el recordatorio de cómo lo hacemos. Y acá pueden ver un ejemplo de cómo están haciéndoles e indicándoles la reducción para que la pronuncien. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Voy a decir una persona y me dice una pregunta, otra pregunta, otra y así vamos a ir una por persona, ¿sí? Y me va a decir la pregunta ya con la reduction.
Si no va con la reduction, penitence. ¿Ok? So empecemos con Michi Abigail. Number one. Where do you work? Good. Jessica, number two. Sería where do you work o where does he work? La segunda. Ah. Where do you work? Okay, where do you work? Pretty good. Rosa, number three. Number three, this one. Cannot hear you. I'm sorry. Where does she work? Where does he work? Good. Eduardo, number four. Where do they work? Thank you. Number five, Majo. What do you do? Good. Number six, Raquel. Where does he do? What does he do? What does he do? Okay, más. Okay. And last one, Griselda. What do they do? Okay, pretty good. Se comprende la reducción, chicos, que es una solita, ¿verdad? What? Okay, perfect. Okay. Bien, chicos, ¿dudas con algo de lo que hemos visto el día de hoy? No? Okay. So I'm going to start here and I'm going to show you something. Quiero ver si lo tengo y si me carga. Porque les quiero dejar la tarea también. Porque obviamente van a llevar tarea. Ok. Bien. Les quiero enseñar el libro, chicos, porque no lo hemos utilizado con ustedes y quiero que lo vean. ¿Sí? So just give me one second, please. Ok. Me dicen cuando lo puedan ver. ¿Ya? Ok. Ya. Yeah. So, chicos, acá comienza, pero me parece módulo... Oh, ya. Yeah. Ese es su módulo, ¿verdad? ¿Principiante módulo 1 o módulo 2 son ustedes? Módulo 2. Permítanme, it's nice to meet you. What is this? Where are you from? Ok, sí, no sé esto. Permítanme, voy a buscar el suyo. No sé por qué. Este no es el suyo. Principiante módulo 2. Ok, there you go. Ahorita lo descargo. Y chicos, les voy a enseñar ya en este voy. Momento. Les voy a enseñar en este momento unas cositas del libro que vamos a utilizar. Quiero ver. No, pero principiante 2. What are you from? Permítanme, quiero ver. Vamos a la section 3. Permítanme, chicos. El último enlace que mandó es del módulo 1, principiante. Sí, pero cuando abren el libro, no, pero este es. Este es, sí, este es. Es el que les mandé, aparece como módulo 1, principiante, pero es este libro, de hecho. Porque eso es lo que acabamos de ver. Miren, what do you do? Yo creo que es error de edición. En realidad, este es. Ok, guys, so this is the book, basically. You go on the page, I don't know which number, but it's the big A, and the name of the unit is what do you do? And you start over there with the word powers, which is what we already seen, que es lo que ya vimos. Y acá hay una activity, lesson listening, que no voy a hacer con ustedes. Luego, eso es lo que acabamos de hacer, chicos, que es the workplace, que es donde estuvimos diciendo, donde trabajaban las personas y lo que hacíamos. Y acá hay una pequeña conversation que la vamos a ver el día de mañana. Esa es la reduction que acabamos de ver y mañana vamos a ver este tipo de preguntas con esos ejercicios. ¿Sí? But, this is the one. Yeah, perfect. So guys, this is a job service. Do you know what is a survey? ¿Qué es una survey? No? Okay. When you call Tigo, Claro, or whatever of them, and you speak to someone, and they say, okay, you're going to receive a survey in your email,
to qualify my service. Five is the highest and the good service and the perfect service. And one is the worst service that you have ever received. Eso es una survey. ¿Qué es una survey entonces? Una encuesta. Una encuesta de satisfacción. Pretty good. Thank you. ¿Quién es el que tiene interferencia? Creo que era Sonia. Okay. Entonces, chicos, tenemos acá algunos job surveys regarding people's opinions of different jobs. And they have all the jobs that we have seen. And here is if it is exciting, boring, easy, difficult, safe, dangerous, relaxing, and stressful. So I want to ask you, for you, a cashier, what type of job is it? ¿Qué tipo de trabajo es para ustedes un cashier? ¿Un trabajo difícil, un trabajo fácil, estresante? ¿Cómo es? Boring. Boring. Stressful. Y estresante. Ok. Perfect. What about a chef? Estresante. ¿Creen que es estresante? Yo siento que también es un a little bit dangerous, you know, porque se pueden quemar. So es lo que cortando el ojo. Yeah, it's kind of dangerous too. Peligroso. Ok. What about a flight attendant? Difícil. Difficult? ¿Qué más? Teacher, what is exciting? Exciting, emocionante. So, exciting. Exciting, okay. You know, because of my career, we mostly talk with flight attendants. Actually, I wanted to be. Yo quería ser una aeromoza. Pero yo soy enana, entonces a mí no me da la altura, obviamente, y cuando me midieron lo de los brazos, porque de hecho yo fui a una interview en, oh my gosh, es el nombre de una aerolínea de Qatar, Qatar Airways, creo que la han escuchado. So yo fui a una interview y me pusieron así, y a mí no me daban los brazos, no me llegaban a la altura de los brazos y a la distancia. So se murió mi sueño frustrado. Pero nosotros en mi carrera vemos mucho que las pobres aeromosas, que yo creo que tiene uno de los trabajos más estresantes que hay. Eso y la gente del counting. La gente que está en el counting, que te está revisando los boletos, que se están peleando porque te cobraron equipaje, porque te cobraron mal por el asiento. Oh my gosh, that is horrible. I think that is one of the most stressful. Yo le dije stressful, pero tenía el micrófono apagado. Ah, okay, stressful, yeah. For me, it is it. Also, imagine the flight attendant fighting with kids. O sea, imagínense. Una hermosa que se vaya de aquí a, yo qué sé, a China, en un, o a España, en un vuelo de 12 horas. O sea, ¿se imaginan el hecho de estar escuchando niños llorar durante 12 horas y tener que hacerles, no se preocupe, todo está bien, tranquilo, sea su servicio? I would die, o sea, yo de verdad me muriera. No, teacher, no le hacen así. No, algunas sí, las que son bien pagadas, sí. Las que son bien pagadas, sí. Y luego, there are the ones that are not good paid and they are like, sit down. But there, that job is pretty stressful. ¿Qué otro trabajo me pueden decir que es súper estresante de los que no están aquí regarding the survey? Los doctor. Que no están aquí en la survey. Doctor. De los que no doctor. Están aquí en la survey. Un doctor, yeah. Doctor. You think that is stressful? Stressful. Yes. Customer service. Yeah. With the people who work at the insurance. For the insurance? Uh-huh. Yeah. Oh my gosh. I used to work for an insurance and that is horrible. I used to do it and it's kind of horrible because most of the times, guys, you have, you develop, well, it's regarding customer service and insurance, right? What Pablo and Rosa said together. You mostly involve both things. But the thing is that when you have to fight with people, literalmente, o sea, tu trabajo de customer service es pelearte con la gente porque no les puedes dar lo que ellos quieren. Entonces, a diferencia de muchos trabajos, por ejemplo, un doctor, muchas veces es súper raro cuando recibe un paciente enojado, más que todo lo recibe preocupado. Una flight attendant es súper raro que reciba una familia que esté disgustada. Por lo general reciben familias que van a disfrutar. Pero un customer service, en realidad lo que recibe es un customer que ya viene enojado y que se viene a quejar con vos y que te viene a hacer problemas. So for me, you know, the call center, I worked there a lot of times, a long time ago. But I think that is one of the most stressful jobs, guys. Yo creo que es un trabajo súper estresante y súper demacrante. El call center sí te demacra. Yo se los puedo decir en cara.
y en vida propia. Yo subí casi 30 libras por trabajar en un call center porque no me paraba de ahí, se lo juro. Horrible. But well, guys. So this is regarding a survey. Most of the times people por eso le gusta la comida, Beatriz. Ay, a mí me encanta la comida, pero es que la comida es tan rica. Ya la otra semana se van a dar gusto hablando de comida contigo. Vamos a ver, ¿ya vieron la película que se llama? Porque es la otra semana la película. ¿Ya han visto la que se llama Yo y Hamburguesas? ¿Ya la han visto? So we will see that movie. Yes, vamos a ver esa película la otra semana, de hecho. Yeah, we will see this still on the number four, pero como le digan a la cosa esa, lo más. So yes, but I love food. De hecho, y lo peor del call center es que, bueno, yo estaba, por ejemplo, yo entraba a las 6, salía a las 4, creo, a las 3. A mí me daban desayuno a las 6, desayuno a las 8, el almuerzo, el snack y la cena y la de la madrugada. Era horrible, por eso engordé. Así que no, vayan al gym, always. Los call centeros vayan al gym. Ok, chicos, so basically this is a job survey. Y algunas veces, pues, está relacionado a las percepciones de cada uno. El día de mañana vamos a trabajar en la nuestra, ¿sí? El día de mañana nosotros vamos a seleccionar diferentes trabajos y vamos a marcar cómo son los trabajos para nosotros, ¿sí? Ahora, el día de hoy, por ser lunes, van a llevar dos tareas, ¿ok? Eso vamos a anotar, me dicen cuando ya estén listos. La tarea número uno es que para el día de mañana ustedes van a escribir 5 preguntas relacionadas al trabajo que le quisieran hacer a un compañero sobre su trabajo. Son 5 preguntas, WH questions, in simple present, using do or does. Si uno me las manda con verb to be, se van. Y no las voy a querer, porque la quiero con simple present, ¿ok? So son 5 preguntas. Ok, 5 preguntas para hacerle a un compañero respecto a su trabajo. Son WH questions, in simple present statements, with do or does. No las quiero con el verb to be. ¿Ok? Esa es la primera tarea. ¿Ya la notaron? Ok. Y tarea número 2. Van a pensar en un trabajo que sea que aparente ser extremadamente bueno y que sea el trabajo para ustedes, como que ustedes digan, ese es un trabajo soñado. Tal vez no es mi trabajo soñado, pero es un trabajo soñado. Y van a traerme la información de eso mañana. Ustedes me tienen que traer todos los argumentos por los cuales ese es un trabajo soñado y es un trabajo que yo me pelearía por tener. En psicología les decimos trabajos de ensueño. Trabajos de ensueño, ok. So you will have your dream job, ¿verdad? Trabajo de ensueño. Good. Tal vez no el suyo, pero un trabajo de que ustedes digan, me muero por. ¿Ok? Pero en ese, en el número 2, lo que quiere es, digamos, como que un párrafo sobre el ese no el me trabajo. Lo van a mandar a mí. Es ustedes para venir mañana listos, preparados. Porque para lo que voy a hablar No, lo que mañana van a hacer, ustedes van a venir con su información. Se vienen y, por ejemplo, yo te voy a vender, por decir así, I don't know, una cantante, por decir así, para mí es el mejor trabajo del mundo. Y yo te tengo 20 razones por las cuales te voy a debatir de que eso es el mejor trabajo y que cualquiera lo agarraría. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a venir y, por ejemplo, en el caso de que Raquel me diga un singer y ella viene con sus ideas. Voy a poner a Pablo y Pablo va a venir y le va a empezar a debatir por lo malo. Van a hacer un debate entre ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, puedo venir y ¿qué voy a hacer? Digamos de que Jessica me trae una singer y que Karina me trae una singer también. A una de las dos las puedo poner a que me debatan lo contrario y que todo lo bueno que me lo traían hoy lo tienen que transformar en todo lo malo, por lo cual ese trabajo no es bueno para ustedes. ¿Ok? So puedo hacer cualquiera de las dos. O les pongo a alguien que debata con ustedes y ustedes tienen que ver cómo ganar ese debate, o ustedes pueden correr el riesgo de que si es la misma profesión, yo le puedo decir a uno, ok, tú te vas negativo y ya se va positivo. ¿Se comprende la activity? Para mañana, eso es lo que se va a hacer. ¿Sí? Sí, entonces mis... Entonces de ninguna de las dos le enviamos. De las preguntas sí. Las preguntas sí me las mandan, okay. Pero sin audio. Solo las preguntas. Ok. Y Rina, me hablaste, perdón. ¿Cuántas preguntas, perdón? 5. Las preguntas sí me las van a mandar. Y si pueden, chicos,
Es que no los quiero preocupar. Ok. Sí, y si pueden, vénganse preparados con información sobre su trabajo. Tal vez lo logramos sacar todo mañana. Porque quiero ver si después del debate, yo logro que ustedes también se hagan esas preguntas entre ustedes para empezar a practicar speaking aquí. Ok. So, guys, any question regarding the homework or anything? No? ¿Estamos bien? ¿Todos? I am sorry. My question is about the question. It's a 5 questions with no verb to be. Mm-hmm. It's only yes or not? No, WH questions. WH. Como las que vimos ahorita cuando vimos la reduction, ese tipo de preguntas. Es acerca de los trabajos. So, ajá, 5 preguntas que le harías a alguien para conocer sobre su trabajo. Gracias. Ok, any other question, guys, o estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, chicos, bien, cualquier cosita me avisan y la tarea traten de mandármela antes de la clase de mañana. La primera, ¿verdad? La segunda la vamos a hacer aquí en clase. Y a los que me mandaron la tarea ayer ya tarde y no les he contestado, hoy les contesto, ¿sí? Después de salir de todo. Cualquier cosita me escriben, ahí estoy al pendiente. So, guys, okay. Hope you have a very nice evening. Take care and see you tomorrow. And get ready for the debate, okay? So, bye-bye. Thank you very much. Bye. 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 Good night.